Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:54 de la tarde, continuamos con más en Noticias Caracol. El sector de las mascotas ya se reactivó, pero los paseadores que viven de ese trabajo día a día aún no tienen autorización para hacerlo. Tatiana Gordillo, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Catalina y televidentes, pues muchos de ellos dicen estar en este momento entre la incertidumbre y la necesidad. La incertidumbre porque no saben a ciencia cierta cuándo podrán reactivarse y empezar nuevamente a ofrecer sus servicios como paseadores de perros. Y la necesidad de poder conseguir el sustento diario. Incluso nos encontramos en los parques y en las calles a varios paseadores de perros entregando este tipo de volantes donde trataban a toda costa de conseguir algún cliente que al menos les dejara pasear un perro a la vez, cumpliendo la norma y logrando algún tipo de sustento. Sin embargo, el resto de los sectores que tienen que ver con las mascotas ya se activaron y tienen todos los elementos de bioseguridad. Los perros para esta mujer son su único medio de subsistencia, gana por días y si no saca a pasear a estas mascotas, sencillamente no tiene con qué comer. Pues hasta el momento no se puede, pero pues o sea, pues nos toca porque digamos, digamos los paseadores pues vivimos de esto, ¿sí? Y el gobierno en ningún momento ha dicho como bueno, los vamos a apoyar o algo así. Para ella, las excepciones que permiten que los perros sean sacados a pasear por sus dueños debería permitir también que quienes viven de ello lo hagan. Nos ha tocado como bajar el nivel de perros, porque antes se manejaba un poquito más grande y ahora pues no se puede. Entonces digamos así. ¿Y cuánto tiempo? Como una hora, media hora por mucho. Para muchos lo importante es tener las medidas de bioseguridad. El problema de la policía es que de pronto uno vaya sin tapabocas, sin guantes, los perros vayan, por ejemplo, ellos van con su trabilla, van con su bozal, no hay ningún problema, no hay contacto con personas. Gabriel lleva paseando perros desde hace 9 años. Él, por ejemplo, dice que la necesidad lo llevó a cambiar los perros por los servicios de domicilios. El gobierno nos permitió salir a las calles. Y pues por cuestiones de economía, tengo que mantener a mi familia. Muchos ciudadanos están necesitando a estos paseadores con urgencia. Hay muchas personas que ya comenzaron a trabajar y necesita quien les pasee la mascota. Y en las veterinarias ya hay protocolos claros para los clientes. No dejamos que el cliente ingrese, se le atienden los productos de la puerta para afuera. En dado caso de que el cliente entre a una consulta o algo que necesite estrictamente entrar con el perrito, pasa, se limpia los zapatos, acá hay cloro, sigue, se lava las manos, pasa a consultorio con la doctora y a lo que salga de igual forma el protocolo de lavado de manos. Aunque algunas tienen servicios restringidos. En este momento no estamos brindando servicio de piscina, estamos brindando servicio de baño, solamente venta de concentrado y consultas médicas. Hasta el momento el gobierno nacional solo contempla la salida de las mascotas con los dueños. Bien, pues ya los paseadores de los perros dicen que es necesario que ellos también se integren nuevamente a las labores. Incluso le recomendaron al gobierno nacional su labor debido a que ellos mientras están paseando 3 o 4 perros al tiempo, hay 3 o 4 perros propietarios de esas mascotas en la calle. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.